una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canta una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano ha traído,
junto conmigo. Te seguiré. Mis hermanos y hermanas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Seguros? Wow, y con esta canción tan hermosa, me imagino sería bueno ir pidiendo audiencia para cuando estemos todos en el cielo que podamos usar esta canción de bienvenida, ¿no? ¿Qué les parece? Pueden tomar su lugar, mis hermanos, gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? Porque hoy en todo el mundo se celebra su resurrección. Todas las naciones, los cristianos alrededor del mundo, celebramos que Cristo vive, que Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y hoy vive a la diestra del Padre. ¿Cuántos decimos amén? Mis hermanos, con ese gozo, sabiendo que Él nos ha libertado, nos ha dado una oportunidad de vivir esperanza y salvación, que creemos en Él y que nuestra creencia o nuestra fe en Él no es en vano, porque Él cumplirá sus promesas. Nos alegra mucho saber cuando alguien nos visita por primera vez. Nos da gusto porque sabemos y podemos ver nuevamente ese poder de Dios transformando las vidas, así como lo hace en nuestras vidas cada día. ¿Habrá alguien que nos visite, que visite Jehová Jiré por primera vez? Solamente queremos darles la bienvenida ahí atrás, bienvenidos. ¿Los puedo molestar un segundito si se ponen en pie solamente para que les reconozcamos? Solo un segundito. ¿Les podemos dar un fuerte aplauso? Gracias, gracias por estar aquí. Pueden tomar su lugar. Gracias por aceptar la invitación. Queremos tratarlos como familia y que se sientan amados, así como nosotros recibimos la primera vez que cruzamos esa puerta. Tanto amor, tanta gracia. Entonces, gracias por estar aquí. ¿Hay alguien más? No quisiera que se me pasara. ¿Somos todos? Bueno, los que ya somos de casa, sabemos que es bien difícil que con un WhatsApp, con un mensaje, una burbujita entre semana, podamos transmitir ese amor de decir, mi hermano, te extraño, sí nos alienta, pero no es lo mismo que un abrazo, no es lo mismo que un saludo o una bienvenida, ¿verdad? No es lo mismo que una sonrisa. Yo te quiero invitar a que nos pongamos en pie y ya que mientras entonamos esta alabanza, podamos salir de nuestro lugar y saludar al mayor número de personas posibles. ¿Qué te parece? Te invito a que podamos salir de nuestro lugar. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto volveré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Voy cantando, gritando. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto viene ya. Thank you.
alegría. Bienvenidos todos en esta hermosa tarde. Mi hermano, mi hermana, ¿puedes tomar tu lugar? Qué guapos, qué guapas se ven. Después de saludarnos, muchas caras felices veo. Muchos un poquito, hasta con la carita un poco roja, ¿verdad? Hasta un poquito de calor, pero de calorcito del bueno, ¿no? Que te hace sonreír y unas carcajadas de repente. Nos hace bien. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Dios está junto y estamos en armonía y estamos en comunión, ahí hay bendición y vida eterna. Y no se trata del número ni se trata del edificio, sino aquellos que conformamos la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Mi hermano, ese eres tú. Mi hermana, ese eres tú. Así que gracias a Dios por tu vida, porque hoy tomaste la decisión de estar aquí. A través de los salmos, a través de las escrituras, vemos pasajes donde se menciona la grandeza y el poder de Dios, donde se menciona cómo es que Él nos saca de situaciones muy difíciles, como por ejemplo el lodo cenagoso, que no sé, en tu vida o en mi vida puede ser distintas circunstancias, pero al final de cuentas lo hermoso es que experimentamos que Dios nos rescata, que Dios nos levanta y nos pone en un lugar alto, nos limpia para poder seguir adelante. Mi hermano, la verdad es que Dios jamás nos ha escondido que en este trayecto vamos a sufrir. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará Dios. ¿Lo crees? Entonces, mi hermano, si sabemos que hay circunstancias difíciles, hay dolor en la vida, hay momentos en los que no encontramos explicación a lo que está pasando, pero debemos entender que Dios tiene todo bajo control. Y si hubiera algo que nos está alejando de Él, si hubiera un pecado que necesitamos entregar delante de la presencia de Dios porque nos está costando cercanía con Él, si hubiese una relación, si hubiese un trabajo, si hubiese una prueba en la que necesitamos que Dios obre nuestras vidas para ser libres, para experimentar su paz, este es el día. Cuando veas a mis hermanos y hermanas aquí al frente, es un momento muy especial y yo quiero invitarte a que abramos nuestros corazones y podamos examinarlos. Y si hay algo que estorbe para que Dios haga su voluntad completa en nosotros, podemos pasar sabiendo que mis hermanos y mis hermanas quieren orar contigo y poner esa situación, poner tu oración en manos de Dios y acompañarte en oración. Mientras entonamos esta alabanza, te invito a que pases. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy
Señor Jesús, gracias por esta hermosa tarde. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tenemos testimonio de que estás atento a nuestras oraciones, atento a nuestro camino, atento a nuestras vidas y nuestras familias. Te pido que pongas tu propósito, Señor, que sea tu propósito el que se cumpla en nuestras oraciones, que sea tu propósito y que te podamos poner número uno en cada área de nuestra vida. Gracias por esta paz que no se compra con ningún dinero. Gracias por esta esperanza que vive porque tú vives y reinas. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres fiel y cumplirás tu promesa. Gracias, en tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar nuestro lugar, mis hermanos. Qué día. Hay suerte esta vez. Lo siento, Luis, está todo colapsado. Pero no hay nada. Ni un contrato basura, lo que sea, llevo 3 años sin trabajar. Lo lamento. Siguiente. ¿Es usted el señor Luis García Santos? Sí, soy yo. Le llamamos de Acredit Seguros, su empresa aseguradora, para informarle que debido al impago de su anterior cuota, su seguro de vida caducará el 31 de este mes. ¿Qué? ¿Cómo? Pero hasta el día 31 está todo riesgo, ¿verdad? Cubriría todo tipo de riesgo. Cariño, no te preocupes, ya lo tengo todo controlado. En breve te ingresarán el dinero a ti y a los niños. Ya no habrá más problemas. ¿Qué tenemos? Amenaza de suicidio. ¿Problemas mentales? Nada de eso, el tío estaba tieso. Los vecinos que han llamado nos han dicho que lleva bastante tiempo con problemas económicos. Ya ven. ¡Señor! ¡Señor! ¡Le habla la policía! ¡Apártese de la cornisa! ¡No queremos que nadie salga mal herido! ¡Apártense! Yo tampoco quiero que nadie salga lastimado. ¡Lo siento mucho! Está todo decidido. No, no. En la vida no hay nada decidido. De lo único que tenemos certeza es de que no hay nada seguro. No. No tengo otro remedio. Siempre hay otro remedio. Confía en mí. ¿Cómo se llama? Luis. Bien, Luis. Esto es lo que vamos a hacer. Usted se apartará de la cornisa, bajará de la azotea y seguirá con su vida como siempre. ¿Mi vida? Mi vida pertenece a los bancos. Tú no sabes lo que es que tu hijo te mire a la cara y te pregunte que qué vamos a hacer ahora. Y tú le contestes, tranquilo, todo va a salir bien. Si te lanzas hoy al vacío, quizás tus hijos puedan comer, quizás te indemnicen, pero perderán a un padre. No los verás crecer, no volverás a abrazarlos. Solo un poco de fe. Pero no, ahora no puedo. No.
Ahora no puedo. No será fácil, claro que no. Pero las cosas que merecen la pena no lo son. Y luego te reirás de esto. Pero maldita sea, si te lanzas, ya no habrá risas que valga. Vale, está bien. Voy a bajar. Nos compartía que es hace rato una porción de la escritura. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Dios. Y sabes, yo sé quién no ha tenido aquí aflicciones. Quizá tú estés pasando por alguna aflicción en este preciso momento. Pero sabes, muchas son las aflicciones y de todas ellas Dios nos va a librar. Y aquí estamos para adorar a Dios, para alabar a Dios en medio de nuestra circunstancia. Vamos a ponernos de pie. Y sabes, vamos a ponernos de pie, les invito. Y sabes, hoy en día mucha gente se está acordando de Dios precisamente este domingo, pero nosotros tenemos la dicha de que podemos recordar a Dios, podemos dar gracias todos los domingos, todos los días de nuestra vida. Quiero invitarte a que repitas después de mí la primera frase de este canto: bendeciré tu nombre, oh Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios. Lo volveré a hacer y ahora lo van a hacer mucho mejor, mucho más fuerte. Bendeciré tu nombre, oh Dios. Así como lo acabamos de hacer, vamos a cantar. Dice la escritura, cantad alegres a Dios. No precisamente dice tocar, no precisamente dice escuchar. Dice, cantad alegres a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios a través del canto. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré, tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Te cantaré y te exaltaré. Exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Y oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón.
eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro, y todos verán y sabrán que es tu Señor sobre todo. Estaba Roberto hace un momento, en el mundo esta semana celebran la resurrección de Jesucristo, lo cual nosotros celebramos todos los días de nuestra vida, por ese sacrificio que hizo por ti y por mí, por amor a nosotros. Entonces te invito a que cantes con nosotros esta canción y darle la gloria y la honra a Él. Alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Y sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Y sobre toda la tierra tú eres Dios. Y tú eres digno de Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Y sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Nos demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Él conoce cada una de nuestras fallas,
nuestras debilidades, pero aún con todas esas cosas, Él nos ama. Su amor simplemente no tiene límites para con nosotros. Mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu amor, y cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi rey. Hoy cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mis preguntas tu amor me respondió. Ahora asimismo dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con esta iglesia. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
Y acordémonos que siempre está nuestro Dios a nuestro lado. Y aun que estés pasando por el desierto, por un desierto espiritual, por situaciones difíciles, Él está contigo y su diestra te lleva hacia adelante. Su diestra te tiene ahora con vida, te tiene ahora con bien aquí. Y si te has decidido por Cristo, no des vuelta atrás. Avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que puedo imaginar. En mi desierto te encontré. Gracias, Dios. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad y he visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me
vivo. Te seguiré. Mis hermanos, también les invito a que den un aplauso a nuestro hermano Quetza, que es el que nos traerá esta mañana el elemento espiritual. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a, ¿qué les parece si abrir un mensaje de la palabra? Un pequeño texto que tiene mucho que ver con la esperanza y va a tener con el mensaje que vamos a ver hoy. ¿No? ¿Eso no? Ahí está. ¿Lo leemos juntos? Una, dos, tres. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Me acompañas una vez más? Una, dos, tres. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Discúlpenme, yo me tardé. ¿Podemos tomar nuestro lugar? ¿Les parece si hacemos una pequeña oración ahí en nuestros lugares? Señor, gracias por esta hermosa tarde. Permite que tu palabra y los ejemplos a través de cada uno de los personajes traigan vida a nuestros corazones y que podamos conocer tu amor y verlo cara a cara. En tu precioso nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es un gozo estar con ustedes en esta tarde. La verdad que fue un gozo con el primer culto y con ustedes. Yo siempre digo que ustedes tienen un lugar especial en mi corazón. Cuando llegue al cielo le voy a decir, Señor, si me permites cantar con los del segundo culto, ¿verdad? Porque siempre cantan con un fervor, cantan con un ímpetu que es envidiable. Y cuando veo a estos muchachos cantar, digo, wow, yo no hago falta ahí arriba. Me da mucho gusto verlos brillar, me da mucho gusto verlos crecer. Y estoy gozoso porque a mí también se me ha dado una oportunidad muy especial. Yo no sé cómo puedan tomar ustedes la oportunidad cada vez que Dios les permite hacer algo en para Él, pero yo siento como si el pastor me hubiera dicho, Quetza, aquí hay 3 millones de dólares, ¿los quieres o no? ¿Qué creen que diría yo? Aquí es claro que sí, pastor, ¿dónde predico? Y aunque no hay dinero envuelto, por favor, solamente un imaginando, una ilusión, pero una ilustración, el privilegio es el mismo y quizás aún más. Porque créanme que nuestro pastor siempre busca el bienestar de nosotros. Lo digo porque lo he experimentado. Cuando yo llegué aquí a Jehová Jiré, fui uno de los primeros que experimentó su cuidado, el cuidado de Dios, digamos que de parte de Él, el proceso de sanación. Aquí en esta iglesia conocí a mi esposa, mis niños han nacido, los ha cargado nuestros pastores aquí, ¿verdad? Nada más faltó que me cargara a mí, pero ya no estaba en la edad, me dijo. Pero algo rapidito, porque se nos van los 40 minutos como agua. Yo tenía tantas cosas que decir el culto pasado y espero que no se me escapen en este culto, porque al pensar de qué hablar, de qué hablas cuando te dan la oportunidad y el privilegio de estar ante los hijos de Dios, ante los escogidos, ante aquellos cuyos planes Dios ha forjado ya caminos, ha forjado situaciones, propósitos, y me refiero a ti, mi hermano, a ti, mi hermana. Dios ha tenido tal cuidado y eres tan valiosa y tan valioso que me da miedo estar frente a ti y decir algo que perjudique tu vida. Por eso, pidiéndole a Dios, le dije, Señor, ¿qué hablo? Y me puse, como todo hombre egoísta, decir que puedo hablar en 40 minutos. Y yo dije, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué consejo les darías que los acompañe el resto de su vida y les ayude a vivir una vida en victoria? Que les ayude a sobrepasar cualquier problema, cualquier prueba, cualquier dificultad. No les puedes dar poder, porque el poder no te ayuda a sobrepasar dificultades. No les puedes dar dinero, porque aunque les puedes ayudar hasta cierta forma que estén cómodos, eso no los va a librar de las dificultades. Las capacidades eventualmente van a ser vanas ante una circunstancia difícil. Y las amistades a veces son las primeras en huir cuando vienen los momentos difíciles. ¿Qué les puedes dar? Y entonces dije, sí, hay algo que puedo compartir con ellos. Algo que he recibido de parte de Dios y que Dios me ha mostrado, no del camino más conveniente para mí, pero sí me ha hecho mucho bien. ¿Sabes? Cuando la vida nos presenta situaciones, Dios mismo nos permite escoger. Él dice, escojamos siempre o escoge siempre el bien sobre el mal. Por favor, casi casi nos plasma en la palabra de Dios. Y nos dice cómo nos ha amado y ha hecho todo un camino de bien para que lo recorramos. Pero a veces nosotros, y lo digo por mí, decidimos irnos por otra distancia que está alejada de Dios y sin su amor. ¿Sabes? Un padre queriendo enseñar a su hija justamente esto,
¿Qué es algo valioso con lo que puedo contar que me pueda ayudar a sobrepasar cualquier circunstancia difícil? Y eso es el carácter o la actitud. El carácter o la actitud. No es algo que transforme las circunstancias, déjame decirte. No es algo que venga el problema y digas, ah, con mi carácter, y te enfrentas así, ¿no? Y pum, se pasa el problema, ¿no? Son situaciones que solamente Dios puede resolver. Pero el carácter y tu actitud te pueden ayudar a tomar la decisión correcta. Y este padre, queriéndole mostrar a su hija, puso 3 vasijas. Y en cada vasija puso a hervir agua. Las 3 son iguales. Y el padre le decía a su hija, sabes, cada ser humano ha escogido una actitud o escoge ante cualquier situación una actitud o su carácter. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te visite la prueba a tu puerta? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Desenfundarás la espada? ¿Vas a salir corriendo por la ventana? ¿O vas a plantarte y te vas a quedar ahí y vas a seguir adelante? ¿Qué vas a hacer? Tienes decisiones que tomar. El padre tomó un huevo, lo puso en la primera vasija. Después tomó una zanahoria, lo puso en la segunda vasija. Después tomó granos de café y los puso en la tercera vasija. Después de 25 minutos le dijo, hija, vamos a revisar qué pasó. Si te das cuenta, los 3 fueron expuestos a la misma situación. Pero vamos a ver cómo reaccionaron. Cuando abrieron la primera vasija, que era del huevo, el huevo originalmente tenía una cáscara dura, pero el interior estaba completamente suave. Después de 25 minutos de estar en agua hirviendo, estaba totalmente duro, aguadito, listo para una ensalada. Pero quizás empezaste la prueba aguadito, ¿verdad? Sin prepararte y la circunstancia te ha endurecido. No lo sé, alguna prueba, alguna situación. A todos nos pasa. Vieron la segunda olla y estaba la zanahoria. La zanahoria comenzó aguerrida, fuerte. Pero después de 25 minutos de prueba, estaba casi disolviéndose. Cuando vieron la tercera olla, había un olor agradable. ¿Qué pasó con el café, papá? Pregunta la niña. El papá le dice, ¿sabes qué? El café aprovechó la circunstancia difícil y con el carácter y la actitud que había tomado, se combinaron e hicieron algo exquisito. Un café que después le puedes agregar cremora, lo que tú quieras, pero sobrepasó la prueba. ¿Por qué? Porque escogió una actitud correcta o positiva. Mi hermano, las actitudes no cambian nuestras circunstancias, pero nos pueden ahorrar mucho dolor. En este caso, quiero compartirte un poquito, aparte del mensaje, que Jesús es nuestra esperanza. De Él es quien hablamos. Pablo en el capítulo 8 está hablando de que el mundo entero, la humanidad entera está esperando en su gloria, en su poder. Porque ya estamos cansados de que nosotros como seres humanos estamos destruyendo nuestro planeta y nuestra nación y a nosotros como seres humanos. Necesitamos que Él reine y que Él reine en todo el universo, ¿verdad? Entonces, Él es nuestra esperanza. Cuando hablamos de vida, y podrías decir, bueno, ¿quién eres tú para traernos palabras de esperanza? Resulta que las he recibido de parte de Dios a través de su palabra. Y si te puedo contar un poquito de mí, ¿quién soy yo? Podrías compararme quizás como Mefiboset, aquel joven que venía de la casa de Jonatán y por amor da vida a Jonatán, Dios lo rescata, lo sienta en la mesa junto con los reyes y entonces cuando la gente lo ve quizás brillar y no ve que tiene muchas incapacidades o que tiene muchos defectos, pero como está junto al rey parece brillar como nunca. Mi hermano, ese soy yo. O podría ser también como aquella mujer que interrumpe una reunión de Jesús con otros hombres y empieza a derramar un perfume caro sobre sus pies y con sus lágrimas y con sus cabellos empieza a lavar sus pies. Y cuando la gente que acompañaba a Jesús se indigna y dentro de su mente dice, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si no sabe quién está lavándole los pies? Jesús les dice, ¿qué te pasa? Si esta mujer, aunque tú no me lavaste los pies cuando llegué, ella no ha dejado de con sus lágrimas y con sus cabellos limpiar mis pies. Y aunque tú no me ungiste con aceite, ella no ha dejado de derramar ese perfume y lavar mis pies desde que llegó. Ese soy yo, el mensajero.
La verdad es que la importancia no está en mí, sino en aquel que me envió para darte ese mensaje. La vida te va a dar situaciones muy difíciles, pero también Dios desea que reaccionemos de una forma agradable a Él. ¿Por qué? Porque a nosotros, teniendo una actitud positiva, evitaremos muchos problemas. Teniendo una actitud que esté inclinada a Él, cercana a Él, evitaremos muchos problemas. Yo quiero contarte algo que me pasó, porque quiero llevarte a través de esta travesía de la palabra de Dios, no como un agente de viajes al que vas a la oficina y le preguntas o te pregunta: ¿y a dónde quiere ir? Quiero ir a Francia. Ok, van a ser tanto y sale el día tal. Y no conocen Francia, nunca han ido, solamente te venden los boletos. Yo quiero ser como el guía de turista cuando llegues a Francia. ¿Sabes qué? Si te vas por este rinconcito, vas a encontrar unos pastelitos muy ricos. No sé por qué estoy pensando en comida, pero si te vas por este callejón, encontrarás telas finas, aceites preciosos. Encontrarás tú los mejores aromas que puedes encontrar en la faz de la tierra. Quiero ser ese, porque ese era Jesús. Jesús nos mostró el camino, pero no solo nos dijo: esta es la senda, recórrela. No, Él vino y nos mostró que Él venció a la muerte, venció la tentación, venció al diablo. Y Él dice que si estamos con Él, reinaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que le demos un fuerte aplauso a mi hermano y mi hermana, porque Él está con nosotros, está contigo. Algo que a mí me sucedió y que apenas estaba yo conociendo de Dios fue una situación cuando vivía en el año 2005 en un estado que se llama Mississippi en los Estados Unidos, y la ciudad se llama Pascagoula, o Pascagoula se dice. A ver si me lo pueden poner, por favor. Pascagoula. Y es una ciudad que está justo al borde del Golfo de México, solamente por el lado de territorio americano. Y hay muchas ciudades cercanas como Biloxi, que es una ciudad aún de Mississippi, que viene siendo un lugar donde hay muchos casinos renombrados, lugar precioso donde los casinos flotan en el mar. Después, a 2 horas hacia el oeste, digo, si están viendo como yo los estoy viendo, pero 2 horas para allá está Nueva Orleans, y ya luego nos acercamos al borde con Texas y México. Pero bueno, yo vivía en Pascagoula, me acababa de graduar de la preparatoria, estaba haciendo dinero como loco, y pensaba en mis intereses. Decía: sí, voy a ahorrar, voy a comprarme esto, voy a poner un negocio. Y empezaba a juntar miles y miles de dólares. Y dije yo: sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Como todos empezamos un buen plan, ¿no? Pero quizás no estaba poniendo a Dios en medio. Quizás, aunque le conocía, no estaba tomando en cuenta sus propósitos. Y hay algo similar que pasa en la Biblia con muchos personajes. Y ahorita voy a compartir solamente un par por cuestión de tiempo. Pero algo que me pasó a mí es que yo pude ver la cara de la muerte, podríamos decirlo así. No hay película de fin del mundo que yo haya visto que logre plasmar lo que yo viví en un lapso de unas 4 o 5 semanas. Y lo que vivimos fue un huracán llamado Katrina. Yo sé que cuando todos hablamos de huracanes, decimos: ah, ¿qué categoría es? 3, no pasa nada. 4, quizás mucha lluvia. 5, nunca he visto un 5, pero mejor me voy a esconder, ¿verdad? Me voy a refugiar. El presidente de los Estados Unidos, en ese entonces George W. Bush, se emite un mensaje de urgencia y dice: se le recomienda a todas las personas que están, especialmente en Nueva Orleans, que salgan y vayan al norte a los refugios. También se nos da a nosotros la misma instrucción, pero a nosotros era opcional. Como nosotros estábamos a 2 horas de Nueva Orleans, normalmente nunca pasaba nada. Esta vez decidimos ir al norte 2 horas y refugiarnos. Dijimos: bueno, no pasa nada, llevemos un carro, dejamos todo lo demás, nuestras cosas, nuestra ropa, llevemos 2 cambios, llevemos una hielera, vayan al refugio, van a estar conocidos nuestros, vamos a pasar un tiempo fenomenal y vamos a regresar para trabajar el lunes. Y entonces nos fuimos al refugio, empezó a llover, pero aquella lluvia era como nunca antes. Con viento, había truenos y nunca había visto este tipo de clima. Pasaron 8 horas, 10 horas y no cesaba de llover, 12 horas, casi las 24 horas. Imagínate cuando pasa aquí 4 horas y ya se nos inunda todo.
Yo decía, ¿cómo estar allá afuera? Ya me imaginaba Noé, ¿no? Allá afuera. Pero me imaginaba tantas cosas. Me imaginaba tantas cosas y decía, Señor, ¿qué pasa? Justamente al día que pensábamos que nos deberían dejar salir porque ya no había lluvia, nos dicen, no pueden salir porque todavía no está listo allá afuera. ¿Y no está listo de qué? Dice, no, pues no teníamos televisión, pero veíamos que llegaban helicópteros, llegaban con mensajes y llegaban con también comida. Y entonces al segundo día es que nos permiten salir. Dicen, los que quieran salir con precaución, el camino no está seguro, salgan bajo su propio riesgo. Entonces nosotros dijimos, pues vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí durmiendo en el piso? Vámonos a la casa a ver cómo está. Capaz que ya nos la robaron por estar aquí otro día extra. Bueno, resulta que cuando salimos a la carretera, no hay imagen en la película que pueda describir, pero había botes, o sea, lanchas. Cuando estábamos a 2 horas del mar, había postes tirados en la carretera y teníamos que ir así como que cruzándolos. Y cuando llegamos a nuestro vecindario, este no es mi vecindario en específico, ¿verdad? Y ese gordito, pues, debe aparecer una imagen ahí. Pero bueno, entonces, normalmente nuestra ciudad muy limpia, ¿verdad? No es que sea nada más toda la ciudad, pero normalmente muy limpia. Cuando llegamos encontramos situaciones similares en todas las calles. No se podía pasar. Los árboles, los techos, las paredes, como las casas muchas son de madera, pues el viento, la construcción no soportó los vientos y las aguas. Y muy triste porque pues también hubo situaciones donde pasamos 7 días antes de que pudiese llegar el ejército con agua y con alimentos. Entonces, mientras, imagínate cómo puedes durar si encuentras tu casa así. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, el agua o la marca de agua, aunque ya no había agua, había sido como de 2 metros 15 centímetros. Suficiente para acabar con todo lo que estaba dentro. Refrigerador, lo que tú menciones, ya no funcionaba, con excepción de una cocineta de gas. Entonces eso quedó ahí, palomita, ¿no? Nos va a ayudar a sobrevivir. Un garrafón de agua y arriba del refrigerador, hasta arriba, un paquete de sopas. Sopas de esas instantáneas que jamás se vieron tan gloriosas como ese día que las encontramos. Y sabes, empezamos a racionar y ese mismo día llegaron unas camionetas que ya estaban ahí, que empezaron a movilizarse, que era una organización local, que eran unos carritos como estos, y empezaron a repartir hot dogs, y te daban 2 hot dogs, pues era para nada más aguantar tantito, ¿no? Y era una fila interminable y no te podías formar otra vez. No lo intenté, pero dada la situación, pues no se debía hacer, ¿verdad? Entonces, ellos la verdad que fueron una gran bendición. Lo hicieron por 2 o 3 días hasta que se acabaron todos las provisiones que ellos tenían. Y después tuvimos que nosotros arreglárnosla con lo que teníamos. Hasta ese entonces todavía estaban las sopas, estaba el agua, que la estábamos racionando, y estaba la estufa. Los celulares no funcionaban. Los caminos, muchos de este a oeste, estaban retrasados, por eso no podía entrar el ejército. No había luz. El agua, mi hermano, nos indicaron que no nos podíamos bañar, ni usar el agua, ni siquiera hervirla, porque estaba contaminada. Todo se revolvió con todo y mejor no la toques. Las cosas que estaban dentro de nuestra casa, tuvimos que juntarlas todas porque por el agua se crea una especie de moho que después es tóxico para el ser humano. Entonces teníamos que limpiar y sacar todas las cosas. Se quedó la casa vacía y el piso de mi casa, como era de madera, se habían quedado las grabaciones, yo creo, de las ondas, de las olas. Y dije, wow, tuvimos que repararlo. Y bueno, tantas ideas vienen a tu mente, pero ¿cuál fue la primera pregunta que vino a mi mente? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Yo ya conocía de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo esperaba que a lo mejor cuando abriera mi puerta, ¿verdad? Como le pasaba a Israel, ellos no eran juzgados, no soportaban las calamidades que le caía al pueblo de Egipto. Dije, cuando abra la puerta va a estar así, todo intacto, ¿no? No, no me pasó. Y hacía las oraciones más hermosas, como aquella que hizo Jonás dentro del estómago del gran pez. Señor, yo te juro que te sirvo, me doy cuenta que te amo, te estoy
agradecido después porque me das vida. Me doy cuenta que soy afortunado, más bien, que no soy una víctima, porque has tenido cuidado para que no muera y perezca en la tormenta. Te doy gracias porque me has dado vida. Y aunque sabes, si tuvieses dinero, si hubieras sido millonario, pero no tuvieras los billetes ahí contigo, no podías comprar nada. La policía estaba resguardando todos los supermercados, todos los bancos, para que nadie los saqueara. Podías comprar gasolina, pero tenías que hacer una fila de casi 5 horas y solamente se te permitía poner $10 en tu tanque. Después de unas 4 o 5 semanas, empezaron a abrir los bancos y empezaron a abrir los mercados. Pero chécate qué cosa. El banco solamente te permitía sacar $200 por semana. Y dijiste, bueno, vamos a comprar comida al mercado. En el mercado tenías que hacer también unas filas de aproximadamente 4, 5, 6 horas. ¿Por qué? Porque cuando ibas a comprar, como no había electricidad aún, no había sistema, tenía que acompañarte un representante del mercado con una libretita, anotando que va a querer un agua, 4.50, que va a querer esto, 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 esto. Y al final te llevaron la caja registradora, sumaban todo y te cobraban en efectivo. Entonces, ¿qué? ¿Está pasando esto en verdad? No. Créame que no lo creía, pero me doy cuenta de algo. Hubo una revelación en mi vida y dije, soy frágil. No hay capacidad, no hay amistad, no hay fortuna que me pueda salvar de la mano de Dios. Cuando Dios te busca y te ama, te va a llamar por siempre. La pregunta es, ¿qué tan pronto responderás? La pregunta es, ¿te esperarás hasta que tu ego diga que no? ¿Hasta que lo hayas perdido todo? ¿O atenderás al primer llamado cuando te dice, te amo y te estoy buscando? Quiero que estés conmigo, te quiero bendecir. Ese trabajo que tienes te está haciendo daño. Esa relación que tienes te está haciendo daño y se está alejando de mí. Ese tiempo que usas te está alejando de mí. Mi hermano, algo similar le pasó a Faraón, pero casi nunca contamos la historia de la perspectiva de Faraón. Si podemos ver una imagen que quizás solo lo representa, pero nos ayudaría, bueno, es otra. Nos ayudaría a entender qué actitud tomaba el Faraón cuando tomaba decisiones. Yo imagino que cuando él creció, quienes lo cuidaban le decían, tú eres el hijo del sol, ¿verdad? Y no como Luis Miguel. Pero quizás le decían, tú vas a conquistar muchas naciones. El propósito tuyo es de que todas las naciones se arrodillen ante ti. Y lamentablemente no conocía al Dios verdadero. Lamentablemente no conocía a Dios. Pero tuvo la oportunidad cuando conoció al pueblo judío. Cuando su familia los tuvo por esclavitud por cientos de años. Y cuando llegó el momento que Moisés junto a Aarón se presentara ante su presencia. Yo me imagino, porque esto es algo que la Biblia no lo relata. Y me quiero imaginar cómo es que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Quetzal, entrégame esto que te está haciendo daño, por favor. Este pecado, esta actitud, este egoísmo, quizás esa altanería que tienes, entrégamelo porque yo te quiero bendecir, porque ya tengo caminos de bendición para ti. Pero yo digo, no quiero. ¿Quién eres tú? Algo similar le pasó a Faraón, pero chequemos cómo Faraón reacciona. Cuando vemos Éxodo capítulo 5, vemos las famosas palabras de Moisés que le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Quiero llevármelo para que me adoren y me sirvan. Faraón dice, ¿quién es este Dios del que tú hablas? Yo jamás lo he visto. ¿Por qué voy a dejar ir a mi mano de obra? Parece que ustedes tienen mucho tiempo en sus manos para venir a hablar conmigo. ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Van a ir a buscar la paja para hacer los tabiques y van a cumplir con la misma cantidad de tabiques, pero ya no les vamos a dar la paja. ¿Cómo ven? Váyanse de aquí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué faraón tan orgulloso! Y digo, Señor, si faraón quizás hubiera dicho ahí, sí, Moisés, no te conozco, no sé, pero muéstrame quién es tu Dios. Yo creo que se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Si hubiera dicho, sí, aquí está tu pueblo. Pero viendo a Faraón y viendo su historia, nos damos cuenta que no fue así. Cada plaga, cada momento, Dios lo quebrantaba. Y él decía, sí,
Oren por mí para que se vaya esta plaga de mí. Yo prometo que después de esta plaga los voy a dejar ir. Pero en cuanto quedaba libre, ¿qué creen que hacía? No. Pónganse a trabajar y no los voy a dejar ir. Empecemos por la primera plaga. La plaga de sangre. Cuando extienden su vara Moisés y Aarón y toda el agua del río Nilo se convirtió en sangre, dice la palabra de Dios que todos los estanques, en todo lugar donde había agua almacenada, se convirtió en sangre y cuando la bebían la gente le daba asco. Pues cómo no. Y el faraón dice, a ver, vengan mis hechiceros, ¿pueden hacer eso? Sí, claro que sí, hacen una especie de magia, así como habían hecho con la vara de Aarón. Ahí está, sangre, mi rey. No, ¿sabes qué? No, esto es magia. No voy a dejar ir a tu pueblo. Y dices tú, wow, ahí tenías otra oportunidad, faraón, ¿por qué? Y quiero juzgar a faraón y hasta quisiera ahorcarlo, pero luego me miro a mí y digo, ¿cuántas veces no he sido egoísta? Y cuando Dios vino a tocar a mi corazón, le dije, no, ahorita no, ¿quién eres tú? Yo tengo muchos planes, tengo muchas cosas que hacer. Y digo, no puedo juzgarlo. Pero llega la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Y es la que más me toca el corazón. Porque le dice Moisés, o le dice Dios a Moisés, esas plagas, tú le vas a decir que las ranas van a estar en su hogar, van a estar con su pueblo, van a estar dentro de su casa, en su aposento y van a estar donde duermen. Imagínate que estás dormido y una rana aquí. Y dirías, tú están limpias, pero ¿de dónde vienen? Quizás del Nilo. Imagínate que estás cocinando unos frijolitos y empiezas a menearle. ¡Ay, qué es una rana! O estás horneando y alrededor del pavo, ¿no? Están así como que puras ranitas. Y tú dices, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Y entonces faraón entonces dice, ¿sabes qué? Ya. Manden traer a Moisés, por favor. Traen a Moisés. Dile a tu Dios, por favor, que retire esta plaga que nos está inundando a todos. Moisés dice, ok, ¿cuándo? ¿Cuándo quieres que la retire? Yo estaba esperando para ayer, ¿no? Quítalas, llévatelas ya. ¿Qué creen que dijo el faraón? Mañana. Moisés se fue, oró a Dios y las ranas se fueron al otro día. Toda una noche para disfrutar la almohada abrazado de la rana, estando en el baño, viendo las ranas, no sé, dándose una ducha. No me puedo imaginar las actividades normales junto a las ranas, pero las disfrutaron hasta el otro día. ¿Qué pasó? El faraón acude a sus hechiceros y les dice, ¿qué hacemos? No, señor, no, son cosas que cuando están jugando nosotros también podemos hacer muchas magias, ¿verdad? No dice la Biblia que aparecieron ranas, ¿verdad? Pero los consejos hicieron que se endureciera el corazón del rey, que se endureciera el corazón de faraón. Y dijo, no los voy a dejar ir. Pero vino una nueva plaga, una segunda plaga. Perdón, esa plaga de las ranas, le sigue la plaga de los piojos. No sé si les gustan las ranas, pero entre ranas y piojos no me gustan ninguno. Imagínate el calor del Nilo con piojos en todos lados. Porque dice que el polvo se transformó en piojos. Y hay mucho polvo en el Nilo. Entonces imagínate cómo era la circunstancia. De tal manera que también se desesperó faraón. Y durante las plagas él decía, ok, si nos libras de esa plaga voy a dejar ir a tu pueblo para que ore. Pero la verdad es que no cumplía y más endurecía su corazón. Pero en esta plaga en específico, él le dice, ¿sabes qué, Moisés? Dile a tu Dios que ya se lleve estos piojos, ya no los quiero ver. Ya, ok, vamos a orar. Moisés se fue. Esta vez no hubo una fecha establecida. Pero ¿qué crees? Se había guardado ya en la base de datos las preferencias de faraón. Entonces, ¿cuándo crees que se fueron los piojos? Al otro día. Mi hermano, ¿no ves una tendencia que nos puede pasar a nosotros? Como decía la salmista, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué salmo es ese? Pero a veces, la culpa de que estemos pasando el mismo nivel o dando vueltas en círculos, somos nosotros, que no tomamos la dirección correcta y seguimos tropezando en el mismo lugar. Faraón lo hizo una y otra vez, hasta que el pueblo decía, ¿qué te pasa, faraón?
¿Qué no ves que nos hemos quedado sin recursos? Perdió su hijo primogénito, pero tenía otros 5 o 6 que también se le murieron antes o después algunos. Su esposa murió después. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Y sabes, la tragedia llegó a su hogar y los dejó ir débil, derrotado. El pueblo judío salió en victoria porque su rey los libertó, el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuánto le damos un aplauso? Aquel que libertó al pueblo de Israel ha hecho un plan para pasar una eternidad con la humanidad, contigo y conmigo, a través de su hijo amado Jesús. Pero mi hermano, Faraón, aún dejándolos ir, como que se quedó con un mal sabor de boca y decidió perseguirlos. Se dice que el pueblo egipcio en esos momentos era de los más adelantados tecnológicamente. Sus carretas, la palabra dice que envió carretas y envió carretas especiales. Me imagino que esas carretas especiales eran lo que ahora podemos ver como los tanques, porque la descripción de ellas en esos tiempos era donde habían movido el eje de una parte central de la carreta hacia el final para que hubiese más estabilidad mientras iban con los caballos. Una persona manejaba los caballos, otra tiraba la flecha y otra por el piso iba con una espada rebatiendo a todo aquel que se pusiera enfrente. Y se lanzó Faraón con todo su ejército al Mar Rojo, esperando capturar al pueblo judío. ¿Y sabes qué? Dios los libertó. Conocemos la historia, pero tenemos nosotros que pasar lo mismo que Faraón para dejar que Dios sea dueño de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestros planes. Yo me hice varias preguntas y me las hice a mí mismo. ¿Tienes que ser tan egoísta muchas veces para no dejar que el propósito se cumpla en ti? ¿Quién te rodeas? ¿De quién te rodeas para tomar consejo? ¿Le pides consejo de matrimonio a tus amigotes de fiesta? ¿A quién acudes? ¿Le pides consejos de finanzas a alguien que no se administra? Pues no, ¿verdad? Creo que debemos acercarnos al que lo conoce todo y al que quiere vernos bien, ahora sí que podemos decir lo que ese es Dios. Otro personaje interesante que la Biblia nos muestra es Sansón. Sansón es uno de los jueces, profetas, que Dios lo trajo a la tierra para ser una de las personas que defendían al pueblo judío. Podemos decir de Sansón que no era tanto profeta porque no fueron profecías lo que lo dieron, pero sí era alguien muy especial, de tal manera que Dios le dio un poder como a ningún ser humano, de una fuerza con tal que él viviera como un hombre nazareno, como un hombre que no bebía vino y que no debía cortar su melena. Este joven, al momento de querer escoger una esposa, les dice a sus padres: yo quiero casarme con una filistea. Y en esos momentos, el consejo de los padres, también por consejo divino, es que los judíos se casaran con los judíos, que mantengan una unión en su pueblo para poder vencer cualquier atrocidad y para seguir adorando al mismo Dios. Pero Sansón, en su corazón, no había razones. Él quería una esposa filistea. ¿Sabes? Llega el momento que conoce a una muchacha llamada Dalila. ¿La hemos escuchado? Bueno, Dalila tenía unos encantos de tal manera que lo sedujo a tal punto que Sansón reveló su secreto. Y no estaba Sansón necesariamente en las manos correctas. No había depositado su corazón en el lugar correcto, sus emociones, su vida, su confianza en el lugar correcto. Esta mujer cambió su secreto por un cofre de dinero. Y sabes, los filisteos aprendieron a Sansón. Y Sansón pudo vencer en su último día de vida, sin ojos, pero con la fuerza que Dios le dio, más de 3,000 filisteos en esa reunión, donde lo tenían atado, donde lo tenían expuesto. Pero mi pregunta es, ¿podía haber Sansón cumplido el propósito de Dios tomando decisiones sabias, sin tener que ir por una ruta sumamente dolorosa y que lo marcara para siempre? Yo creo que sí.
así como he visto en mi vida, que muchas de las situaciones donde yo he hecho una decisión incorrecta, las marcas aún me siguen de decisiones que he tomado en el pasado que han sido incorrectas. Dios nos ayuda a que todo ese mal se transforme para bien para aquellos que le amamos, pero ciertamente es mejor caminar por sus caminos de vida. ¿No lo crees? Y por fin, quiero hablarte de Jesús. Cuando Jesús nace, Dios nos muestra cómo es que Dios Padre realmente planea esos caminos de bienestar para nosotros. Porque los ha hecho para ti, para mí, y nos lo muestra como también lo hizo para nuestro Señor Jesús. Imagínate, a través de las profecías ya se anunciaba qué esperar, qué es lo que iba a hablar, cuál era el propósito de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que un ángel visitó a Elizabeth y le dijo: tu hijo va a ser como el espíritu de Elías, o va a tener un poco del espíritu de Elías, y que va a abrir el camino para el Mesías que viene, ¿verdad? Que era Jesús. Vemos cómo Dios prepara un camino, prepara situaciones, prepara momentos. La cuestión es que Jesús nos muestra cómo en cada situación Él obedecía, cómo en cada situación Él sobrepasaba, cómo en cada situación Él prefería que la voluntad de Dios se hiciera en su vida. Y cualquier cosa que nos pueda cruzar por la mente, ¿y Jesús pasó tentación? Claro que la pasó. Estuvo frente al diablo y el diablo le ofrecía todos los reinos, la gloria, sus riquezas, si se inclina ante Él. ¡Wow! ¿Qué habríamos respondido tú y yo? Lo que te puedas imaginar, Jesús lo pasó, sí, lo pasó y venció. Porque para mostrarnos que Él sí pudo vencer, quizás nosotros no, pero ahora Él nos dice, y Él te dice: por favor, camina conmigo, yo he vencido al mundo, camina conmigo, porque yo en ti sí puedo vencer, yo en ti puedo tomar las decisiones correctas y ayudarte a que evites tantas heridas. ¿Por qué esperar a que pierdas algo que amas para entonces entregarte por completo? ¿Por qué no hacerlo desde ahora y disfrutar junto con tus futuras generaciones el privilegio de servirle al Dios que vive y reina por siempre? Hasta aquí mi parte, mis hermanos. El mensaje es claro. Dios te ama y a través de cada circunstancia te está buscando. Y lo único que quiere Él es abrazarte y tenerte cerca para bendecirte. Muchas veces en nuestra naturaleza, que tiene una tendencia a alejarse de Dios y hacer su voluntad, finalmente nos vemos distraídos de la mano y del abrazo de Dios. Y nos habla como de mil maneras como a Faraón. Y quizá pasemos algunas situaciones como las que pasó Quetzal, donde se dio cuenta que era frágil y donde se dio cuenta que el hombre es absolutamente nada delante de todo lo que le rodea. Pero en esta mañana yo creo que el mensaje nos lleva al punto de reflexión en el sentido de acercarnos a Él. La Escritura es clara cuando dice que le busquemos y le llamemos mientras Él está cercano, mientras Él está al tanto de nosotros. ¿Por qué tener que esperar que nos pase alguna situación de adversidad para ser ese hijo amado de Dios al cual está en su regazo siempre por voluntad propia? El llamado en esta mañana es para que tú y yo podamos hacer un pacto con Dios y decirle: ¿sabes qué, Dios? No me quiero alejar de ti. Quiero acercarme siempre, quiero estar ahí siempre. Sé que situaciones me pueden pasar, pero no me vas a abandonar, me vas a sostener. Sé que cada una de las cosas que me han pasado tienen la tendencia o el deseo de parte de Dios de que finalmente yo voltee a verte, me acerque y te abrace. Hoy es un día especial, hoy es un día importante en el que tú y yo podemos hacer un pacto que glorifique, bendiga y exalte el nombre de Dios
y en el que tú y yo digamos a Dios, Dios, perdónanos. Queremos estar siempre contigo, tomados de tu mano, agarrados de ti para ser bendecidos. Si tú tienes ese sentir en tu corazón, pues puedes venir, vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Dios, hazlo tú por nosotros, hazlo tú en nosotros y hoy yo decido tomarme de tu mano. Venga, vamos a orar. Salga pronto porque el tiempo se pasa. Inclinemos nuestros rostros para orar y estar delante de la presencia de Dios. Todavía puedes pasar, por supuesto, todavía puedes pasar. Y vamos a hablar con Dios en esta mañana y a decirle, Dios, aquí estamos. Cierre sus ojos, no se distraiga. ¿Sí? Vamos a estar delante de la presencia de Dios orando. Si usted no pasó, apóyeme. Vamos a estar intercediendo por las personas que pasaron, porque ellas han tomado una decisión y han decidido acercarse a Dios lo más pronto posible, de tal manera que están haciendo un pacto. Apoyemos ese pacto, ese deseo de mis hermanos de buscar de Dios. Yo creo en ti
Dios, gracias. Gracias por esta tarde preciosa en la que podemos estar delante de tu presencia. Tú eres el alabado, tú eres el glorificado, tú eres el exaltado en nuestras vidas. Te agradecemos este tiempo precioso. Y pedimos, Señor, por todas las personas que hoy pasaron al frente, que no se quieren sentir alejadas de ti, que saben que por alguna otra razón finalmente se han distraído y para cuando han acordado están lejos de la perspectiva tuya. Quizá haya personas aquí que por primera vez están deseando tomarse totalmente de tu mano y que entienden que todo lo que les ha pasado tiene un propósito de parte tuya en sus vidas. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de estos miembros, a cada uno de estos hermanos que hoy han pasado, miembros de una familia, esposos, esposas, padres, hijos. Que tú les bendigas, Señor, y que tomes en cuenta este pacto, ese deseo que ellos desean hacer contigo en esta hora, para estar en comunión contigo, para estar fortalecidos en ti, para estar bendecidos. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, por esta hora, por este tiempo, por esta oportunidad en la que nos permites sentirnos abrazados por ti. Tómanos, Señor, de tu mano. Bendícenos, Señor, abrázanos. No nos dejes, no nos sueltes. Sé tú en nosotros y con nosotros, Dios. Te damos gracias por esta hora, por este tiempo. Y te bendecimos solamente a ti. Tú que eres el Señor de señores, el Rey de reyes y eres nuestro Padre amante. Pedimos bendición, Señor. Bendición para todos aquellos que hoy están en tu regazo, los que han decidido tomar ese deseo, Señor, de estar delante de tu presencia todos los días de su vida. Gracias, gracias por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para la ofrenda, diezmos y ofrendas hoy. Vamos a darle un poquito a Dios de lo mucho que Él ya nos ha dado. La Escritura es clara cuando dice traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Recuerde que este es un tiempo en donde glorificamos el nombre de Dios, nos ponemos de pie para glorificar el nombre de Dios. Adorarle a Él en esta mañana, en esta hora, y vamos a participar de este momento tan especial. Recuerde que usted es un invitado, esa es una responsabilidad y un privilegio de los que somos de casa, así que no se preocupe, usted es bienvenido, gracias por estar aquí. Si vino hoy, de verdad nos sentimos privilegiados de que esté con nosotros. Adelante, que está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Oh, venciste las tinieblas, Cristo. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo es.
solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Dios, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Agradecemos tu bondad. Agradecemos cómo es que tú nos has suplido y nos has bendecido. Y de lo recibido de tu mano es que te podemos dar, Padre. Bendice esto y bendice también a aquel que tuvo fe, confianza y fue obediente a lo que tú pides. Gracias por esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dejé los lentes allá, pero... Los anuncios son todos los días de 8 a 9 y media, estamos orando, quien quiera de ustedes, no importa si es la primera vez que viene, venga aquí a las oficinas, aquí estamos orando de 8 a 9 y media, el jueves no, el viernes oramos de 8 a 1 de la tarde, traiga su refrigerio, tenemos un tiempo al finalizar, nos quedamos un tiempo después de cerrar el ayuno a tener un tiempo de comunión, disfrutamos el pan y la sal. ¿Verdad? También hay velada este fin de mes, este viernes fin de mes hay velada, es el día 26 de 5 de la tarde a 9 de la noche, traiga también su refrigerio. ¿Por qué? La gente me dice, pastor, ¿por qué siempre refrigerio? Miren, hay cinco principios que en la Biblia los encontramos en la iglesia primitiva, me duele un poco la cabeza pero estoy medio atarantado, lo encontramos en la iglesia primitiva. Uno es adoración, otro es comunión, otro es enseñanza. Otro es evangelismo y la otra es comunión. Si se da cuenta, en todos los servicios de la iglesia primitiva ya había comida. Siempre. Era el tiempo de la comunión. ¿Sí? De hecho, lo hacían todos los días. No se reunían una vez por semana en domingo. Lo hacían todos los días. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos el tiempo de... estamos orando 5, 6, 7, 8. Paramos al cuarto para las 8. Tenemos ese tiempo de refrigerio y regresamos a las 8:15 para acá y luego terminamos a las 9, ¿sí? O sea, oramos y tenemos comunión. Así es que le invitamos para que se venga este fin de mes en viernes y si trae algo de para compartir, qué mejor, ¿verdad? Come usted un poquito y le ofrece a otro, ¿verdad? Así es que porque siempre habrá gente que por alguna razón no puede traer, siempre son los mismos. No se crea. Entonces nosotros les compartimos para que puedan estar pues bien a gusto y pasemos un momento. Lo importante no es la comida, sino cómo es que disfrutamos esa comida, ¿verdad? Así es que véngase el fin de mes, este viernes 27 y disfrute sábado, si viernes 26 y disfrute con nosotros. Premaná de joven, posmaná de varones, 17 de abril a 5 a 8, costo de operación $50. Día de campo para jóvenes, sábado 27 de abril de 9 a 7, costo de regulación $100, invitados 50. Registrarse antes del 25 de abril con Ceci, Dama, Lari, Toño, Mireya, cupo limitado. Maná de mujeres, 24, 25, 26 de mayo, costo $900. ¿Qué es un maná de mujeres? Es un retiro en donde van puras mujeres, ¿sí? No va ni el pastor, de verdad, van puras mujeres. Las mujeres les dan conferencia, las esposas del pastor, las esposas de los coordinadores, sí me duele la cabeza, Nada más tengo una esposa, amor. ¡Ay! Eso sí, ya se fue, no es Miriam.
Es que volteaba ya porque siempre está mirando en el piano, ¿verdad? Estás chulo, pero no eres mi esposa. ¿Sí? Entonces, allá se les da conferencias, pasan viernes, sábado y domingo, y luego el domingo regresan para acá. Allá pasan la noche, allá comen, y allá se les da conferencias. Hay un costo de recuperación, el local no lo rentan, y tenemos que pagar, son 900 pesos por persona, ¿verdad? Viaje de jóvenes a Morelia, pasar a liquidar, salida domingo 14 y regreso 20 de julio. Somos despedidos con este último canto, que el Señor les bendiga. Mis hermanos, fuimos bendecidos el día de hoy. Recordemos compartir esta palabra con alguien que no conoce a Dios. ¿Quién podrá creer? Podrá creer que el Hijo de Dios, su vida, su corona, el mejor soberano rey, sobre esa cruz, su vida sin defecto. Hermanos, que tengan un excelente domingo.